Doce meses han pasado, se acerca el año nuevo y con él llegará nuevamente la esperanza de un futuro mejor en salud, en dinero y, por qué no, en el amor. En México se acostumbran los ritos para recibir al año. Barrer, hacer maletas, comer lentejas, las uvas, las velas, los borregos, los billetes, la ropa íntima de color, todo lo que atraiga la buena suerte. Se le recomienda a las personas, obviamente, siempre las veladoras doradas que te va a representar la situación económica eh, para que haya un buen augurio, un éxito y una prosperidad a nivel económico. En cuestiones eh, económicas, este obviamente, eh, las 12 monedas, ¿verdad? Un billete que es eh, parte fundamental. Para colocarlo directamente en las velas o en las veladoras o los cirios que se llegan a utilizar. Siempre el color dorado. Para cuestiones sentimentales, siempre el color rojo. El color rojo lo vamos a representar mucho para situaciones de, del amor, para que estemos muy bien en, en cuestiones con nuestros seres queridos. Y el color blanco o el color morado es muy representativo para cuestiones de la salud. Manuel Valdés se dedica al esoterismo desde hace cuatro décadas. Por ello, la principal recomendación que hace para el año que está por comenzar es que cualquier ritual que se haga se debe hacer con fe y firmeza. Yo diría que serían cuatro. Uno, la fe, con lo que vas a hacer las cosas. Dos, eh, una veladora dorada. Otro de ellos, una veladora blanca que te va a representar la salud. Y el otro de ellos, una veladora en color rojo que te va a representar la estabilidad a nivel sentimental. En su local del Mercado Sonora, Manolo. Como lo llaman los amigos, indicó que cualquier persona puede hacer su propio amuleto de la buena suerte. Son cuatro cosas eh, fundamentales. ¿Por qué cuatro? Son los cuatro elementos de, de todo ser viviente, que es agua, fuego, eh, tierra y el aire. Uno de ellos, que te va a representar el poder económico, serían siete monedas. Cada moneda representa un día de la semana. Segundo, nos vamos con un cuarzo que te va a representar, eh, en este caso, que es la tierra, un cuarzo blanco. El otro de ellos que te va a representar en este caso semillas, semillitas comestibles como bien puede ser la lenteja, el frijol, este, el arroz, son semillas que son eh, básicamente eh, muy utilizadas en este caso para los, los, los amuletos, ¿sale? El otro de ellos que nos va a representar las hierbas, bien puede ser un poquito de, de eh, bueno, hierba y, y, y semillas en este caso, que es la canela o un poquito de hierbabuena, entonces en, un, en una bolsita en color rojo le vamos a poner hierbabuena, Canela, tus semillitas, obviamente un cuarzo y este una moneda o siete monedas que te va a representar pues prácticamente una generalización en, en cuestiones de, de un amuleto. También se pueden adquirir los amuletos ya hechos. La fe no tiene bandera, no tiene nacionalidad, no tiene ninguna religión. Hay personas que creen en, 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 en Cristo, en Jesús, en Jehová, en Alá, este, en Krishna, en, bueno, o sea, lo puedes tener tu fe bien mentalizada, bien canalizada en lo que tú creas conveniente. Eso es parte fundamental. Si no lo haces, estamos perdidos, ¿no? Recordemos que la fe es el pilar, son los cimientos de toda religión y todo culto y toda creencia, ¿no? Si no tenemos fe, no la vamos, dicen muy vulgarmente por ahí, no la vamos a hacer. Pero lo fundamental es que tengas fe. Otra costumbre que no puede faltar son las prendas íntimas para atraer a la buena suerte. Estas las compran hombres y mujeres. La señora Eva Rodríguez Cruz se dedica a la venta de lencería desde hace 30 años. El rojo lo llevan para el amor, el amarillo es para el dinero, el morado y el blanco lo llevan para la salud. Doña Eva vende en el tianguis todo el año, pero en esta época se prepara con mercancía para todos los gustos. Yo vendo de todo, gracias a Dios. Vendo pantaleta completa, vendo cacheteros, vendo tangas, vendo, vendo bikini. Vendo trusa de hombre, este, boxer de hombre. Y ellos llevan sus tanguitas, este, o el bikini o el cachetero. Las mujeres este, también vienen por su pantaleta completa, o tres cuartos, o cachetero, o las tangas. Para recibir el año, hombres y mujeres de todas las edades se preparan. Todo es válido para traer a la buena suerte, pero lo que no debe de faltar es la fe y la esperanza. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez, Notimex.